Hola a todos, eh, como bienvenidos ¿no? a, a la charla y gracias a, a Gabriel, te marco el comienzo ahora, por, por dar este espacio eh, para que podamos hablar también y contar un poco sobre algunas ideas que tenemos sobre lo, nuestra percepción del diseño. Como dijo Gabriel, esta soy yo, Valentina. Eh, soy estudiante último año de la carrera de la licenciatura de comunicación visual en la Facultad de Arquitectura. Eh, aprendo también diseño de experiencia de usuario y e interfaces por otros medios. Empecé a principios de año y me sigo desarrollando. Soy ilustradora y ahora se podría decir que trabajo eh, vendiendo NFTs o criptoarte. Ese es como mi trabajo. Eh, en la charla de hoy vamos a estar hablando sobre cómo transformar carencias en oportunidades. Antes de empezar, quiero decirles que si tienen alguna pregunta, pueden abrir micrófono y preguntarla para que sea dinámico y que no sea solo yo hablando por 20 minutos. Si tienen una pregunta, quieren aportar algo o algo, eh, siéntanse bienvenidos de, de participar. Bueno, ¿cómo transformar carencias en oportunidades? Eh, cuando me planteo esta pregunta, me refiero a carencias como aquellas oportunidades, eh, aquellas áreas, digamos, de la vida en las que se siente que algo falta o en las que se siente que algo puede ser mejor, como que no tiene por qué ser de la forma que es dificultoso o, o lo que sea. Siempre hay muchos aspectos que pueden ser mejorados. Y cómo transformar carencias en oportunidades se refiere a cómo agarrar esos problemas, esas esos aspectos de la vida que pueden ser mejorados y eh, transformarlos en un producto o algo, en este caso desde la disciplina del diseño de comunicación visual, que es mi disciplina, desde la ilustración y desde el diseño de experiencia de usuario. Yo ahora voy a estar hablando específicamente del diseño de experiencia de usuario y de la ilustración, porque son como las dos áreas en las que me desenvuelvo, como dijo Gabriel. Y empezando con el diseño de experiencia de usuario, para los que no saben qué es, eh, explico un poco qué es. El diseño de experiencia de usuario es todo lo que es diseño de aplicaciones, eh, sitios web, producto, productos digitales, pero más allá de lo visual, más allá de la interfaz, el diseño de experiencia de usuario se refiere a diseñar la experiencia que va a tener el usuario utilizando ese producto, o sea, utilizando un sitio web, utilizando una aplicación cómo se va a desenvolver, cómo el producto lo guía, porque es como, es interactivo, no es unidireccional como por ejemplo una, un, un póster o algo así que vos lo ves, lo interpretás y se queda ahí como, ahí se queda el intercambio. Eh, yo lo relaciono mucho con lo que es el diseño de producto industrial también, porque al ser interactivo la persona está 100% involucrada en lo que sucede al utilizar el producto. Eh, y bueno, el diseño de experiencia de usuario para mí siempre parte de, de esa incógnita, ¿Qué, qué falta, qué puede ser mejorado. Hay, hay un aspecto de la vida que, que realmente yo sienta como que está fallando o que no tiene por qué ser tan difícil. Y bueno, ahora voy a pasar a dar unos ejemplos que conocemos todos porque son aplicaciones que... O las o las usamos, o tenemos conocidos que las usan, y que desde mi perspectiva solucionaron un aspecto de, de la vía eh, muy, muy importante en el que había una cadencia que, que realmente, si te pones a analizar, era bastante importante. El primer producto que, vamos a, que voy a estar hablando y dando como ejemplo es Mubit, porque. Uno se, se plantea esta carencia, ¿no? Quiere ir de tal lugar a tal lugar, está en una ciudad que no conoce o tiene que ir a una, un área donde, que no conoce. ¿Cómo haces para llegar? ¿Cómo sabes qué ómnibus tenés que tomarte? ¿Cuánto va a demorar? Eh, ¿Cuánto va a salir el boleto? ¿A qué hora va a pasar? Todas esas cosas que realmente antes de, de usar la aplicación era muy difícil o tenías que estar buscando en muchos lugares diferentes del internet, preguntando a muchas personas para. Realmente enterarte de toda esta información que, si uno se pone a pensar, es información básica porque todos en algún momento nos tenemos que tomar un ómnibus a algún lado que no conocemos, no sabemos a qué hora pasa, no sabemos nada. Entonces, este producto eh, atribuye esa carencia de no saber eh, cómo moverse por la ciudad. Siempre, eh, cuando hablamos de esta aplicación, se plantea como: el sos un estudiante del interior, por ejemplo, que se, se mueva a Montevideo para, para estudiar y no. No conoce Montevideo, no conoce la ciudad. Eh, realmente, sin esta aplicación, por ejemplo, porque es mi caso, yo no, no sé qué haría. Eh, y no me, me planteo cómo hubiese sido antes de que exista, porque realmente la carencia era muy potente de no tener una fuente de información que te brinde todo lo que tienes que saber para moverte dentro de la ciudad. Bueno, como segundo ejemplo están las aplicaciones bancarias que. Creo que son bastante explicativas por sí solas, eh, porque, bueno, yo soy joven, no viví lo que, lo que era usar cuentas bancarias antes de las aplicaciones, pero sí sé sí, que antes era mucho más, era como gastos de tiempo necesario, de, de tener que ir a lugares, de tener que ir al banco, de, de tener que hacer llamadas telefónicas constantemente para saber información básica como los movimientos de tu tarjeta o hacer una transferencia o ese tipo de cosas que ahora con la aplicación realmente son solo dos pasos y uno una vez que ya los tiene eh, digamos involucrados en su vida estos productos un poco se olvida de, de decir la carencia que había antes de que existieran porque está lleno de ese tipo de carencias a veces no son simplemente problemas que nosotros podemos identificar a simple vista sino áreas en las que decís esto realmente no tiene por qué ser tan difícil como es ahora eh, bueno y como tercer ejemplo eh, Tinder, que creo que lo conocemos todos, que es mucha gente lo escribe para conocer pareja, pero yo lo escribo como para conocer gente, porque me parece que esa es más como la utilidad de la aplicación y la, la misma lo mismo, ¿cuál era la carencia? ¿Cómo haces para conocer gente, por ejemplo, si te mudas a una nueva ciudad, no conoces a nadie, quieres tener gente para salir, gente que te enseñe, gente, cómo haces? Si no sos una persona, por ejemplo, que que es de sociabilizar eh, en persona o que le cuesta, esta aplicación eh, resolvió problemas muy importantes en ese sentido, en, desde un espectro mucho más social que puede parecer una forma de entretenimiento. Pero, pero no, es un problema mucho más importante de lo que parece, y es el mismo también que siento que atribuyen las redes sociales hoy en día, de poder conectarte con otras personas así nomás, eh, enterarte de, de todo. Y ahora, para ejemplificar mejor cómo fue, cómo influyó esta área de, del diseño en mi vida, voy a pasar a explicar un par de, de diseños ficticios que hice para mi portfolio de experiencia de usuario y cómo fue un poco el proceso y las carencias que identifiqué y cómo las llevé a cabo. El primero se llama Earth, es una, la premisa era una galería de arte inventada que, nada, haciendo entrevistas yo intenté identificar cuáles eran los puntos débiles que tenían las galerías de arte que, que se podían resolver desde, desde un producto digital, desde la experiencia de usuario. Y surgieron un montón. Uno no se espera, que por ejemplo, que algo tan común como las galerías de arte tengan tantos inconvenientes y carencias, pero la verdad es que sí. Por ejemplo, algunas de las cosas que surgieron en las entrevistas que hice a gente diversa de varias edades y, y et etnias y eso, fue que la gente, la más, por, la más importante era que la gente se iba de las galerías de arte o de los museos. Eh, con ganas de saber más, de, de saber más sobre la obra que acaba de ver, de saber más sobre, sobre el artista, de un poco del, del contexto en el que el artista trabajó, de los años en los que se desenvolvió, el año en el que hizo la obra, además de otros tipos de problemas de accesibilidad, especialmente para personas que son como adultas que tienen problemas de visión en algunos museos cuando las obras son como muy costosas te ponen como una distancia de la obra y no la puedes ver de cerca eso le dificulta mucho el no poder leer porque a veces te ponen esos textos chiquitos eh, al lado de la obra que están por general en un solo idioma y, y son prácticamente ilegibles y más si hay mucha gente te queda sin saber nada entonces lo que brinda la aplicación es soluciones a todo ese tipo de problemas que aparecen todo en un lugar Creo, creo que eso es también lo que hace que sea un producto que realmente atribuye una carencia y que sea accesible, que todos estén en el mismo lugar y que no tengas que, que andar quedándote con ganas de más. Y con esto también que mencioné de la visión y el lenguaje, eh, me, parecería, eh, me parecía importante mencionar que a veces el problema que nosotros estamos intentando atribuir no es un problema de nosotros y tenemos que investigar un poco como para conocer. Cuáles son los problemas o carencias que tiene el resto, o un, un igual o otra persona que puede tener otras dificultades, como problemas de visión o de audición o, o ese tipo de cosas, y cómo se desenvuelven ellos con las mismas situaciones que nosotros. El segundo producto que traigo es Petile, y la premisa era un refugio de mascotas. Eh, también lo mismo, hice entrevistas, intenté identificar los puntos débiles que podían tener este tipo de refugios y por lo general era que no había forma de saber, eh, conocer a todos los animales que había en el refugio. Por lo general hay una persona ahí que te está ayudando, te está diciendo, si sí, este perro, tal cosa, no se lleva bien con otros perros, no se lleva bien con otros gatos, se lleva bien con niños. Todo ese tipo de información que en realidad... Es muy difícil de conocer, más en refugios que tienen, no sé, hasta 100, 200 animales. No, no es posible cono conocer a cada uno de ellos yendo una vez o hablando con una de las encargadas. Y lo que propone este producto es que esté todo en el mismo lugar, que vos puedas ver la carta de cada animal, de cada mascota y conocer realmente, por ejemplo, sus necesidades, si necesidades especiales. Eh, si se lleva bien con niños, si se lleva bien con gatos, cómo es su personalidad, para que después realmente el que quieras adoptar sea una mascota que se adapte lo mejor posible a tu entorno y no elegirla, por ejemplo, porque es linda o, o porque te pareció tierna o algo. Porque a veces, no, uno tiene un contexto que no se adapta a cualquier tipo de mascota o no tenés patio o, o tenés hijos y tenés miedo de que pasen cosas. Y bueno. Eh, Esos es, son los puntos débiles que intenté atribuir en el producto, además de otras cosas que agregué que me, podí, que me pareció y que podían eh, colaborar digamos, con esto de la accesibilidad, que era eh, poder registrar cuándo querés ir a ver a la mascota, eh, hacer un seguimiento también sobre cómo no tenés cuidada y esas cosas. Eh, pasando al segundo tema, que era la ilustración, esto de identificar carencias y transformarlas en oportunidades. Se da desde un, desde un ángulo distinto a que con la experiencia de usuario. En el sentido de la ilustración, eh, el tema de las carencias, desde mi perspectiva, se, se identifica por eh, analizar, digamos, qué falta en el mercado. O no qué falta, pero qué vos puedes ofrecer que todavía no exista y que tenga su valor por eso, por ser original, por ser único, por tener como una estética visual única que conmueva al público, que, que no exista en ningún otro lado, que no exista en ningún otro ilustrador que, que sea realmente única. Para mí eso es eh, la carencia, identificar algo que no esté en el mercado, un estilo de ilustración. Por eso siento que también se... Se hace mucho hincapié en el estilo de uno como ilustrador porque creo que realmente es lo que diferencia digamos, a ilustradores y a otros ilustradores, es que cada uno tiene su estilo, cada uno ofrece algo completamente diferente, algo único, algo original y creo que es, esas son las carencias que si vos la transformás en un estilo de, de ilustración es lo que tiene valor por sí mismo. Igual que recién vamos a ver algunos ejemplos. Joana Consejo fue la primera ilustradora que, que elegí para analizar un poco su obra. Me parece que tiene un estilo de ilustración muy, muy particular que se puede ver en, to, como en serie en todas sus ilustraciones, es muy presente. La técnica que usa, que parece ser lápiz, el, el color que casi siempre suele, suele ser como blanco y negro, grises, eh, tono de lápiz con acentos bastante sutiles de... Rojos, de naranjas. Eh, y no solo eso, sino también como tiene como un aspecto vintage también por el, el tipo de hoja que usa, las texturas, el, eh, cómo hace las caras, cómo las dibuja, cuáles son los elementos también que dibuja, porque siempre se ven animales, niños, eh, naturaleza. Eh, creo que esas son las características que realmente hacen a Joana ser única, original y es lo que no existe en el mercado que ella está ofreciendo que la hace tan desde mi perspectiva eh, valorable. Pam Wishbo eh, también es una ilustradora muy diferente a Sana que por lo general utiliza dos o tres colores, eh, utiliza mucho la superposición de colores también para generar nuevos colores dando la impresión como de ser eh, serigrafía o risografía, al igual que Joana vimos recién que tiene un estilo muy particular de dibujar los animales, de dibujar las caras eh, y para mí lo que más se destaca de, de Pam es el estilo de composición que tiene, que por lo general es como una figura central y alrededor de esa figura se se desenvuelven Objetos como hojitas, rayitas, que llenan como la composición y la hacen bastante cargada. Y, y también da como, esa, como algo natural, de naturaleza, pero en, un, en una forma muy diferente a lo que vimos de Joana, por ejemplo. <coughs> bueno, como último ejemplo, está Ariadna Sueva. Para mí es muy interesante su trabajo también. Eh, Diría que la característica que más se destaca de esta ilustradora son las perspectivas que usa las poses que, en las que usa sus personajes, porque lo que he visto de ellas son siempre personas, siempre personajes, y están como en una pose de movimiento, de desproporción muy exagerada que hace que, que la forma sea muy fluida, con mucho movimiento, que, que sea muy expresivo eh, sus poses y sus figuras. Después, obviamente, temas como la paleta de colores, que usé esos tonos rojizos, medios tierra fucsia para la piel, con otros colores medios complementarios como el verde o el azul, y, y que siempre deja como alrededor de la figura espacios en blanco, como para que la figura realmente sea la protagonista, porque es la ilustración. Y como vimos recién también, las caras, el estilo de dibujar las manos, los pies es muy similar en todos sus sus obras. Comparando las tres vemos como que no hay duda de que cuál es cuál no, porque cada una está ofreciendo algo diferente, eh, algo que no existía y algo original. Desde mi perspectiva como que eso es lo que realmente le da valor a la obra de cada una, que cada una tiene su propio estilo eh, irrepetible de hacer las caras, de hacer las figuras, de armar la composición, de usar las paletas de colores. Usar texturas y no, no cabe a duda como cuál trabajo es de cada uno. ¿no? Y para ir, ir terminando, paso a hablar un poco de esto también en relación a mis ilustraciones. Eh, antes quería decir que, obvio, yo me, me siento como todavía en un, que me falta mucho de crecimiento en el tema de ilustración y creo que para todos los ilustradores es así: como que nunca se estancas en un lugar solo sino que seis creciendo y explorando y explorando hasta que encontrás un lugar, pero últimamente yo he encontrado un lugar en el que me siento muy cómoda con una paleta de colores <coughs> que es como bastante acotada que también me, me inspira también porque me da como la apertura que quiero, no me no me cierra tampoco a ilustrar y es como algo que se volvió bastante como si fuese mi marca personal porque mi, mi objetivo, digamos, es que veas mis ilustraciones y digas, esto es de Valentina o parece ser de Valentina. Y lo mismo con la forma en la que dibujo las caras. Eh, son como las constantes que tengo, la paleta de colores, las caras, las texturas, algunos elementos que siempre aparecen en, en mis ilustraciones, como, como manos, como plantas, como las baldosas de fondo esas miradas también, porque siento que mis ilustraciones también tienden a ir siempre a una misma expresión. Y este, por ejemplo, son una serie de ilustraciones que son un poco diferentes a lo que vimos recién, pero siento que igual se quedan dentro de lo que es mi estilo de ilustración, un poco por la paleta de colores, un poco por cómo dibujo las caras, que es algo que fue encontrando eh, a medida que, que me fui desarrollando ¿no? como ilustradora y con lo que actualmente me siento cómoda y que siento que me representa además. Bueno, gracias. Eh, tenía eso para decir, si tienen alguna pregunta, las estoy escuchando. Yo tenía una pregunta, hola. hola. <laughs> eh, con el tema de lo que decías de la paleta y de los ojos, ¿lo fuiste buscando? O sea, vos dijiste, quiero probar algo nuevo con los colores o lo fuiste encontrando vos sola? Mira, yo lo que siempre hice fue probar eh, paletas de colores que identificaba, que me gustaban, por ejemplo, otras obras, sacarle un color, agregarle otro color, cambiarla un poco. Y así fui probando como varias hasta encontrar esa que que siento que me gustó bastante y, y como que y empecé a hacer muchas piezas con esa paleta de colores y no me aburría, claro. eso era algo como muy importante también, que no me aburra eh, repetir siempre lo mismo. Pero digamos, no, no es que dije quiero tener esta paleta de colores y la voy a usar, fue como que probando, probando, probando la encontré. Claro, no lo forzaste, se fue dando. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Algo que quieran aportar o algo? Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Crees que, que en algún punto lo de UX y lo de ilustración se pueden llegar a, a unir en algo? Sí, totalmente. <laughs> eh, en, en el UX pasa mucho lo que pasa con con otras áreas del, del diseño, ¿no? diseño gráfico, diseño de comunicación visual, y es que están presentes las marcas, eh, las imágenes, que, que para mí son muy importantes también para dar como eh, el lenguaje adecuado de la mirada de, de lo que es la empresa, como que te está hablando la aplicación en sí, y muchas veces se usan las ilustraciones para, para generar como ese contexto de si es en, en algunas, no en algunas no se usan, pero por lo general en las que son más como divertidas o no sé cuál es la palabra, pero se usa mucho la ilustración para ilustrar, digamos, algunas acciones o para hacerlas simplemente parecer como más atractiva algunas pantallas. Eh, acá me preguntan en el chat si me inspiré en algún ilustrador. Sí, las tres que mostré, por ejemplo, son eh, tres de mis grandes inspiraciones, yo tengo muchísimas, no podría mencionarlas todas porque constantemente estoy consumiendo nuevas inspiraciones, nuevos ilustradores, y, pero las tres que mostré eh, claramente me, me influyen mucho. ¿Dónde buscas nuevos ilustradores? Ah, Pinterest. Yo en, en Pinterest, eh, Pinterest es muy bueno para encontrar ilustradores, para encontrar referencias de todo tipo, porque vos encontrás algo que te gusta, lo guardás. Y después te empiezan a aparecer cosas similares, y ahí, como que vas expandiendo y expandiendo y expandiendo tu, tu repertorio, digamos, de inspiraciones. Y así también es como, creo que no se cae en terminar copiando un artista, porque creo que si tienes, por ejemplo, una inspiración sola, es muy fácil terminar eh, haciendo algo muy parecido a lo que hace ese artista. Pero si tienes muchas. Vas agarrando como un poco de acá, un poco de allá. Esto me gusta, por ejemplo, me gusta como ilustrador usar la paleta de colores, me gusta cómo este hace las texturas, me gusta cómo este dibuja, no sé, las manos. Entonces agarras de acá, allá, allá, y al final se termina creando como algo nuevo que termina siendo tuyo. Pero para crear mis ilustraciones, por lo general me inspiro en otras ilustraciones, en otros ilustradores. Estoy consumiendo eso todo el día porque me encanta. Y en Pinterest, básicamente. Y obviamente también en Instagram, Twitter. Ahora con esto del mundo del NFT hay muchos ilustradores también que están como saliendo a la luz, que son muy buenos, muy inspiradores. Y nada. No. vos te metiste en el mundo de, de, de la venta virtual sí sí a eso me refería cuando dije al principio que, que vendo NFTs y criptoarte eh, yo empecé hace unos meses en una plataforma que se llama Hiketnuk que, que está en latín creo el nombre por eso lo pronuncio así pero y, y me ha ido bastante bien es como una comunidad bastante receptora el mundo ese de los NFT de criptoarte y las criptomonedas hola hola Daniel. yo tengo, tengo una pregunta sobre, eh, sobre el tema del criptoarte es ¿Y este tal? me gustaría saber si, si ves eh, el tema del criptoarte como algo ocasional si, encontraste, si lo ves como algo ocasional para tus ilustraciones o si lo pensás que capaz es un... encontraste es un, mm -hmm. Si es como un punto de encuentro de tu, tu interés por el UX y, y la ilustración. No, yo no lo, lo entiendo. Que... La pregunta. Más o menos. Me confundí la última parte cuando dijiste lo del UX. UX. Sí, sí, sí. Que, no, pensando en, cómo, cómo en lo que vos estabas comunicando sobre el, el, el UX, la relación del UX y la ilustración, la pregunta es: si, ah, si sí. pensás que el, el mundo del que, que es como la unión de esos dos mundos, o lo ves como algo separado, que es bueno, ocasional ahora tú y yo estás en eso, pero capaz que no es la unión de estos dos mundos. No, tiene mucho que ver con esto que estaba hablando de, de las carencias. Porque, es, por ejemplo, en todo lo que es, todo lo que es criptoarte, eh, como en el mundo en realidad de, del arte, digamos, de, de élite se podría llamar, es muy importante lo que es como la impronta del ilustrador. Que vos veas una obra y vos digas, esto es de tal persona, eh, como ves un Van Gogh y decís, esto es de Van Gogh porque conoces cómo Van Gogh hace las pinceladas... Eso en lo que esto, la venta de criptoarte y NFTs, es, es como lo que le da valor realmente a la obra. Y, y no tanto como la ilustración por sí sola, es como una colección, como que la gente te compra también porque sos vos, porque, porque es como tu impronta, tu tipo de ilustración, y es lo que tiene valor, digamos, en, en ese mundo. Es lo que tiene relación con lo que acabo de decir, pero para mí con el UX todavía no, no le he encontrado relación, más allá de eso de identificar las carencias, porque si vos vas a vender NFTs haciendo algo que ya existe o algo que es común o algo copiado o me parece otra cosa, como que menos valor, va a tener, menos valor va a tener desde mi punto de vista. Ahí Daniela dice que si sí, le podría pasar la dirección. Sí. Yo, si quieren, dejo el link de dónde tengo mis obras. Pero está como. No, no es nada sencillo la, la compra y la, y la venta. Como que es bastante complicado todo eso, todo eso de las criptomonedas. Pero si quieren ver, digamos, todas las obras y dónde las tengo publicadas en el sitio, le dejo el link acá en el chat. Y si quieren verlo, ahí lo pueden ver. Ahí lo dejé. Gracias, Irina, y gracias, Mae. Y gracias a todos. Eh, nada, decir gracias a Gabriel también por este espacio que está generando por la patria, que me parece muy útil y muy bueno. Y, y que se puedan conectar también a las otras charlas que va a haber más, ¿no? Sí, muchas gracias, Valentina, a vos por por compartir tus, tu manera de pensar y un poco más de, de tus ilustraciones y cómo te metiste ahora en el mundo de las NFT. Sí, en la idea vamos a seguir, la idea no, vamos a seguir este, dentro de dos semanas eh, va a estar eh, Florencia de, de Palleja hablando de cómo ella vive como artista plástica ella pinta al óleo y bueno, nos va a estar contando un poco de de su proceso y de cómo, cómo labura. Bien. Bueno, no se la pierdan entonces. Gracias a todos por los comentarios que están en el chat y, y por sumarse. La dejamos por acá entonces. Buenísimo. Muchas gracias, Valentina. Gracias. 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 Hasta luego.